Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal. Estamos aquí de vuelta en otro episodio de Jedi Survivor. Vamos a continuar, estamos en el episodio 11 y tenemos que seguir por aquí. Una botánica en el desierto. Tenía que estar muy perdida, o más bien desesperada por encontrar su lugar. Ahora algo por aquí. Ha sido muy buena, ¿eh? Esto es para bajar. La pregunta esa es, formación de rocas bajar? Me resulta familiar. No se puede llegar ahí, ¿no? Vamos a ir a donde lo lleva esto. Lo que me gusta mucho es la pose de, del sable así. Para cubrirse. Ah, no, pues si este era el mismo sitio por donde hemos venido. A ver, voy a llamar. Voy a probar a ver si se puede llegar allí. Pero me da a mí que no. Vamos a llevarle esto a la hermana Tasque. Vale, esta es la tipa esta. A ver, ¿es que tenemos que llegar allí? Ah, tenía que haberme enganchado ahí. Buah. Espérate. No. Hay que hacerlo bien. Mira esto. El puente hacia el santuario de los peregrinos. Tiro por aquí. Me vendría bien un descanso. Vale, tengo 3 puntos de vida. Vamos a ir. Vamos a hacer este mismo. De confusión no tengo ninguna, pero la verdad es que poco voy a utilizar esto. Ya está, ¿no? Vale, en teoría puedo subir por ahí, pero por aquí me dan rienda suelta
porque por aquí tiene que haber algo. He hecho lo que he podido, pero hay una unidad imperial más adelante, para que lo supieras. De acuerdo, tú delante. Te has movido. ¿Ya ha encontrado el Imperio la forma de entrar en el templo? No, pero he oído a imperiales hablando de una nueva máquina excavadora. En marcha. Vale, en marcha, pero ¿dónde? ¿Merrin? Ah, vale. Un momento. Anonadado me hallo. Aún no has visto la verdadera magnitud de mis poderes, Calquestis. Denle un sable láser, por favor. ¿Puedes hacer eso? Sin un poco de ayuda, no. Entonces, menos mal que diseñaron este camino para guiar los vientos. Un atajo, pero eso no es lo que queremos. Queremos eso. Hostia, qué círculo más perfecto, ¿no? Las ruinas están cantando. Viene de aquella cámara. Entonces debes encontrar una entrada. Tengo que ir para allá. Aquí tiene que haber algo fijo. Espérate. Se puede ir por ahí. Pero también se puede ir por aquí. Lo que por aquí tiene que haber algo. Mierda. ¿Cómo les conozco? Llegar hasta aquí solo para morir. No merece la pena morir por ningún tesoro. Es intensa en este lugar. Uy, ¿otro templo? ¡Ah! ¿Por qué no puedo llegar? Que me tire al aire. Vale. Y una vez aquí hay una cuerda. ¿Y que tengo que llegar ahí arriba? ¿Por qué no se ha agarrado?
tío. Otra vez que nos agarra. A ver si es que tengo... Espérate. No. No puedo, pues si quito eso no puedo ir para allá. Que mover uno más. ¿Y eso uno más dónde está? Estoy pillando, ¿eh? Hay algo ahí para cogerse. Hay algo aquí abajo para cogerse. Thank you.
Así bajando así poco a poco. No. Es que empiezo a pensar que se ha bugueado algo, eh. Porque me pide ahí. A no ser que sea... Bueno. 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 Y porque esto lo vi en un tráiler. Bueno. Que es parte de la cinemática. Bueno, bueno. Bienvenido. Hola. El campamento de trabajo imperial de Mada. La guarnición está medio vacía. Podemos atacar antes de que lleguen los refuerzos. Suena prometedor, pero... Merrin y Gris aún no han vuelto a la nave. En cuanto lo hagan, saldré a explorar mientras descansan en la mantis. Sabes que no podrán descansar si tú corres peligro. Nunca te rindes. Y eso es lo que nos inspira al resto. Pero no olvides que allí donde tú vayas irán contigo. Sé que he estado arriesgándome últimamente, pero... Desde que hirieron a Gris... Lo que le pasó a Gris no fue culpa tuya. Pero desde entonces... Has sido imprudente. Me preocupa que os pase algo malo a vosotros. Es bueno que reconozcas tu miedo. Pero que eso no determine tu camino. Céntrate en el momento. Escoge tu dirección y actúa con certeza. Y confía en que, pase lo que pase, saldrás adelante. Cal. Confía en ti mismo. Confía en la fuerza. Exacto. No hay vuelta atrás. Céntrate en el aquí y ahora. Salta. Vamos con un empujón. Esto me suena, ¿eh? Tenemos que capear este temporal. Agárrate, BD. Ah, vale. Ella siempre sabe guiarme. Hasta en los momentos de mayor indecisión. Ay. Míralo tú misma. ¿Hay algo? No. No está mal. A lo mejor ahora puedes seguirme el ritmo. Vamos a averiguarlo. ¿Qué trama el Imperio? Están en la entrada del templo, esperando algo. Entonces aún hay tiempo. Sigue ahí dentro.
a ese engendro. Ten cuidado. Nos vemos dentro. Vale, doy por hecho que es por aquí. No sé por qué me da que en alguna de estas cosas hay algo. Es verdad, tengo que la foto. Pero no lo puedo destruir. ¿What? Subir otra vez. Ah, vale, y ahora como tengo el saltito. Vale. El viento sopla a nuestro favor. La nave de perforación ha aterrizado. Tenemos un intruso. Esto no va a acabar bien. No me haga daño. Tú eres el que está con el lanzallamas. Vale. No es por nada, pero... por ahí, pero ¿por qué me dan este camino? Si eso es la vuelta, ¿no? Esa perforadora tardará un rato en estar lista. Ojalá Merrin consiga frenarlos. Hay que dar toda la vuelta, macho. Nunca me han gustado las alturas. ¿A quién quiero engañar? Me equivoqué de profesión. Hubiera estado más espantado. Ahora sería soldado lanzallamas. Pero claro, tampoco me gusta el fuego. ¡Ay, madre! ¡Este es mi fin! A tu casa. ¿Pero qué ha hecho? ¿Cómo lo llevas, bebé? ¿Qué te parece? Ouch. ¿En serio hay que hacer? Madre mía. Thank you.
por aquí tiene que haber algo. Ah, mira. Un atajo. Increíble. Pero eso no impedirá que el Imperio lo reduzca todo a escombros. No hay nada por aquí, tío. Esto les interesará a los anacoretas. Vale, y una vez aquí, ¿qué? Ah, hay que darse prisa. El hermano Armayas no podrá esconderse mucho más. ¿Ya sabes qué hacer? Un santuario para quienes lo buscan. Suena tan bien que es difícil de creer. Un eco. El santuario de los peregrinos parece la mejor ubicación para el refugio. Está a la distancia ideal del archivo. Y con tus técnicas de pirateo, este templo podría volver a dar cobijo a quienes más lo necesitan. Vale, tengo... Poco tirados. Eso no suena nada bien. Este sitio está en las últimas. El santuario de los peregrinos tiene nuevos guardianes. Ese droide centinela no trae nada bueno. Doy por hecho que hay que hacer lo de siempre, ¿no? Hazte con todo lo que encuentres. Hay que hazte con todo. De que la perforadora se cargue todo esto. Este es el tercer templo que asaltamos. ¿Me puedo traer? Mientras. Ni lo sé ni me importa. ¿Pero qué es lo que buscamos? Te tengo. Vale. Hazte una vez. Quería que fuera bonito, pero... Se habrá cansado de luchar. ¡Tenemos que detenerlo! ¡Vale! Pa 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 pa. Voy a disparar. Después del miedo... Que solo quedo yo. ¿Por aquí? No eres tan duro. Vamos para ellos. Yo creo que se puede esquivar a todo, ¿verdad?
Imperio todavía no se huele nada de esto. Pero acabarán encontrando el refugio tarde o temprano. Hay que seguir. Hay que ir para atrás. Y creo que es por aquí. No hay rastro del refugio de la senda oculta. Uy, qué mala pinta tiene eso. Menos mal que... Es que por aquí soldados también. ¿Eso es un cofre? ¿Se puede nadar? Sé que cogí un cofre buceando, pero yo no sé si... Creo que hay un cofre aquí abajo, ¿eh? ¿O no? Te dejan bajar aquí abajo, así que tiene que haber algo. Va a ser el camino principal, ya verás. Creo que era el camino principal. Voy a ver si hay algo. Mira, aquí hay un cofre. Bueno. Por lo menos.
lugar correcto. ¿Tú qué opinas? Menos mal que lo hemos encontrado antes que el Imperio. Se supone que se tiene que activar, ¿no? Pero está como roto. Este aquí y este. Este no se puede colocar a ningún lado, así que doy por hecho. Sí, no hace falta, que ya lo sé. ¿Por qué no puedo?
me tiene que encajar con la... Ah, vale. Vale. Uy. Vale. Estamos. Bueno, ha costado, pero... Vale, nos estamos acercando. Se consigue. ¿Qué es esto? Tuvieron que evacuar a toda prisa. ¡Ah, no! Tranquilo. Mierda, me he dejado. La maestra Yunda. Has usado la fuerza. Eres Cal Kestis. Dime que se puede volver. Irnos. El imperio se acerca. Sí. Por eso tienes que llevarle esto a la maestra Yunda. Estos códigos de contacto no pueden caer en manos del imperio. Y podré ir ahí. No sé lo que era eso, tío. Nuestro deber es asegurarnos de que su muerte valió. Sí. Vamos a llevarle estos códigos así. Tenemos su atención. Buah. ¿Por qué poco? Estoy impresionada. No. Madre mía, lo que hay que hacer para subir una... No es por nada, pero me acaba de dar en toda la cara... Hostia, esto es muy largo de llegar, ¿eh? Uf, madre de Dios. Deberíamos tomar la senda de los peregrinos para ir a la base de Sion.
otra ruta, pero hay muchas patrullas. Podemos arreglarnos. ¿Sobrevivido? Aquí es por donde hemos venido. Protégete. Ah, vale, gracias por eso. Buen trabajo, Lina. Volvería, para lo que. Oh, bien. Gracias otra vez por el amuleto. Lo necesitabas. Ya vendré, ya vendré con eso. No deberíamos quedarnos mucho. A ver, si os digo la verdad, me gusta más el traje que teníamos al principio. Este. Ah, no. Es por aquí. Enemigos más adelante. Usando la fuerza. Deja de intentar huir. Has cometido tu último error. Vamos, venga por mí. Buen trabajo, Jedi. Igualmente, fantasma. Contacto con el enemigo. Como en los viejos tiempos. Vino sin saber que se iba a encontrar. Bien, no deben saber que la senda estaba aquí. Protégete. Espero que estés listo. Creo que no conseguirás huir de mí. ¿Eso es todo? Esto es un impacto limpio. Acabaré destrozándote. Ya no quedan más. No hay salida. La mantis. ¿Les hacemos frente? ¿Confías en mí? Claro. Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es Doctor Strange? No hay tiempo para explicarlo. ¿Confías en mí? Sí. Oh. ¿Es para darnos suerte? No. Es para mí. Te digo, no es momento para hacer eso. Vale, pues. Sé que puedes lograrlo.
Ah, cabía un portal ahí. Es que ni me lo he visto. Espectacular esta secuencia, me gusta mucho, si también te digo, un poco falso todo, Pero tranquila, es un Jedi. Es ciencia ficción. Llévenme a tierra. No podemos huir. Lucharemos juntos. ¿Qué onda, Vidal? Ahora. Jamejameja. ¿Qué es eso? ¿Lo gris? Un ritual que aprendí cuando volví a Madrid. Has protegido el sorteo de los peregrinos. ¿Estás bien? Vamos, hay que llevarle estos códigos a Sir. Vale. ¿Qué he hecho? He tocado algo, ¿no? ¿Qué he tocado? No. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a mejorar lo que tenemos que mejorar. ¿Qué es esto? Ataque triturador. Hostia, le cortas una pierna. Vale. Pues yo creo que está bien por hoy. Y ya continuaremos en otro episodio. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si no estáis. Y nada más. Adiós.